Hola familia, hola provincia, buen día. Aquí comienza Show Animal llevándoles un montón de naturaleza por la pantalla de Telefe Córdoba para que disfruten del verde de nuestra Córdoba, de nuestros ríos, lagos, el canto de pájaros que nos acompaña en este lugar fantástico. Pero ¿dónde estamos? Te lo preguntás. Oscar te lo cuenta. Buen día, Oscar. Buenos días, Alejandro. Buenos días, familia. Buenos días, amigos. Bueno, como siempre, recorriendo este Córdoba maravilloso. Hoy, a poquitos kilómetros de Córdoba, estamos en Río Ceballos. La verdad, un lugar muy aconsejable para tomar los matecitos. Amigos, no se olviden que la vida y la naturaleza comienzan aquí, junto a ustedes, en Show Animal. Así nos ponemos en marcha. Buen día, bienvenidos. Comienza el show. En el ranking de hoy conocemos las aves más rapaces del planeta. El águila marcial es el águila más grande de África, con una envergadura de 2 metros 6 y un peso de 6 kilos 200 gramos. Se reconoce fácilmente por su vistosa espalda, es muy agresiva y se alimenta de todo lo que pueda atrapar, incluyendo otras aves, babuinos, antílopes y hasta cachorros de león. Podría cazar animales más grandes, pero no lo hace para no correr el riesgo de comerlos en el suelo y ser atrapada por algún depredador. Ahora llega el pigargo gigante. Este es el mayor y menos conocido en relación con el águila calva americana. Se encuentra en Rusia y Japón. Se alimenta mayormente de peces, pero también ataca a otras aves de gran tamaño. Y sumado a esto, su dieta se complementa con carroña. Y aquí lo tenemos al búho pescador de Blacasta. Esta ave se encuentra entre una de las más grandes del mundo. Habita Siberia y Japón. Su envergadura alcanza hasta 2 metros y pesa hasta 4 kilos y medios. Se alimenta de peces, mamíferos y aves de vez en cuando. Vive solo o en pareja y únicamente se vuelve gregario en épocas de escasez de alimento. Ahora llega el águila real. Habita América del Norte, Asia y África del Norte. Es una formidable depredadora. Se alimenta de conejos, liebres y aves de gran tamaño, pero también se la ha visto cazar ovejas, zorros, cabras y ciervos. Esta águila ha sido entrenada también para la caza de lobos. El águila morena es una águila adaptada para cazar en zonas boscosas. Es una ave exclusiva de las Filipinas, donde se convirtió en un símbolo nacional. Pesa hasta 7 kilos, la envergadura alar alcanza 2 metros y tiene una melena muy particular. Se alimenta de monos, lemures e incluso de cerdos y perros. No consta de ataques a humanos, aunque hay historias que hablan de arrebatos de niños. El águila arpía. Se la conoce como la más poderosa de las águilas, con un peso de 9 kilos y una altura de 1 metro 5. Sus garras son más grandes que las garras de un oso. Su fuerza le permite romper el brazo de un hombre y perforar su cráneo. Por suerte, no ataca a los humanos, de no ser para proteger su nido. Vive desde México hasta la Argentina, se alimenta de monos, perezosos y aves grandes, incluidas también iguanas. Ahora llega el quebrantahuesos, una de las aves de presa más grandes del mundo. Aunque no muy conocida, vive en Europa, Asia y África. Pesa hasta 8 kilos, su envergadura de alas alcanza los 3 metros. Son principalmente carroñeros. Toman los huesos de animales muertos, se elevan con ellos y los tiran desde lo alto. Cuando el hueso cae y se rompe, el quebrantahuesos se alimenta de la médula interna de estos huesos, que poseen un alto nivel nutritivo. Es momento de locura y alegría en Show Animal. Llegan ellos, los videos súper divertidos.
fuéramos un diario, entramos a la página donde aparecen las noticias. Llega la noticia animal. La noticia animal de hoy nos lleva a Chile, donde nos encontramos con un hecho alarmante, acorde a los dichos de los científicos que realizaron la investigación de la cual les hablaremos. Los expertos publicaron en la revista Scientific Report que por primera vez encontraron restos de microplásticos en los desechos de los pingüinos en la Antártica. El informe revela que al menos en el 20% de las heces de estos animales se encontraron partículas de un promedio menor de 5 milímetros de volumen. De acuerdo a lo comunicado, entre dichos restos, el material era de diferentes tipologías y colores, por lo que hay una gran variedad de posibles fuentes de estos microplásticos. Es alarmante que los microplásticos ya hayan llegado a la Antártica, señala Filipa Besa, científica del equipo de investigación. Además, indica la complejidad del problema, debido a que existen diferentes puntos de contaminación de los que provienen los plásticos ingeridos por los pingüinos y que puede afectar a toda la fauna antártica. Noticia Animal en Show Animal. En un ratito te mostramos al ganador del sorteo anterior de este show que sigue poniendo a tu disposición y de tu mascota una locura, una enorme cantidad de regalos a la que accedes con la foto de tu mascota. La envías en Facebook, en nuestra página Show Espacio Animal, la foto siempre horizontal, por favor, abajo los datos, el nombre, localidad y a concursar. Ellos participan hoy. Gabriela nos envía la foto de Martina, le encanta meterse en cajas. Desde La Calera, Patricia nos envía la foto de Aaron y Ciro. Conocemos al dúo Tana y Chloe, foto que envía Evangelina. Graciela nos envía la foto de sus bellas mascotas muy dormilonas. María nos presenta a Olivia, la mimada de la casa. Adriana nos envía la foto de Matilda y Pitufina, las princesas de la familia. Y por aquí llegan Fido, Rocco y Betún, foto que comparte Karina. Y ahora conocemos a Dairo, foto que nos envía Marce. Paola nos envía la foto de María, su caniche grande, amada. Roxana nos envía la foto de la mimosa Dina, le encanta estar en brazos. Buscamos la primera pausa recortita, quédate que ya viene mucho más de este show, venimos.